Paul McCartney cree que una vez vio a Dios durante un viaje psicodélico. El ex Beatle de 76 años dijo al The Sunday Times que se sintió humilde por la experiencia. Dijo que fue algo enorme. Una pared enorme que no podía ver desde arriba, y yo estaba abajo. Y cualquiera diría que es solo la droga, la alucinación, pero sentimos que habíamos visto algo superior. Paul McCartney. Foto. Cortesía. La música de los Beatles estuvo fuertemente influenciada por las drogas psicodélicas en los últimos años de la banda. McCartney también habló de permitirse creer que sus seres queridos perdidos, incluyendo a su fallecida esposa Linda, lo miran desde arriba. El cantante está promoviendo un nuevo álbum y una gira. Sigue siendo uno de conciertos más populares de la música. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5 MDP. Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10. www.premo.com